Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes 7 de agosto. Hay que ver lo bien que sienta cuando llega el viernes, viernes para quedarse, ¿no? Pues nosotros nos quedamos, además queremos ofrecer todo el entretenimiento, toda la cultura de la comarca. Y si hablamos de cultura, hablamos de la exposición de Enrique Gil, que no os podéis perder en Villafranca. Vamos de pueblo en pueblo y también de albergue en albergue, porque nos vamos a trasladar también hasta el albergue de San Nicolás de Flue, donde nosotros tenemos ganas de comenzar el Camino de Santiago, siempre pues con mucha precaución, mucha responsabilidad, ya lo sabéis. De nada sirve llevar las mascarillas en nuestro día a día si luego en las terrazas también pues tiramos la casa por la ventana, así que ojo al dato. Otra de las cosas que también siempre nos ha interesado es la cultura y la lectura. Por tanto, hoy en nuestra sección, en nuestro espacio literario, vamos a hablar de diferentes recomendaciones literarias para este verano. Nos vamos a zambullir en el mundo de la imaginación, de la creatividad, y también vamos a averiguar qué tipo de libros leen los bercianos y si realmente han dejado de leer. Vamos a hablar de porcentajes. Eso y mucho más, porque también a lo largo de estos años, ¿no? Pues siempre cuando llega el verano tenemos muchos propósitos para realizar un viaje o preparar algo bonito, ahora debido a la situación en la que nos encontramos, bueno, pues tenemos que reinventarnos y también tenemos que seguir planificando planes a corto o a medio plazo. Eso nos lo va a explicar también una persona experta que realmente nos va a hacer pensar si hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo y tenemos que ir punto por punto. En la despensa de Aitana también vamos a hablar de diferentes variedades de pasta, pasta fresquita para preparar ensaladas, que nos viene muy bien. Y con esta ensalada tan variada de contenidos comenzamos nuestro magazine. Hoy vamos a hablar con una empresa, Sistemas Automáticos para el Cerramiento, que ha creado un sistema de control de aforo. Además, es un sistema que lo van a utilizar diferentes empresas prácticamente de todo el mundo. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? Antonio Martínez y buenas Javi Triñanes. Hola, un placer. Tardes. Con estos calores estamos que, que aquí no cabe más gente, pero sin embargo, esto nos va a resultar muy útil, este sistema de control de aforo, para muchas ocasiones, ¿no? Contadme para qué puede ser aplicable y por qué surgió así la idea. Bueno, pues aplicable es a todo tipo de comercio, desde muy pequeñito hasta un centro comercial, un concierto, una playa, cualquier tipo de sitio donde se congregue mucha gente. Para que no haya clasificación. Sí, sí. Porque está preparado eso para desde el pequeño comercio hasta el grande comercio. Vosotros decidisteis crear esto debido a esta necesidad que se ha creado y debido también pues un poco a la situación en la que nos encontramos marcada por el COVID-19, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues entre los dos. Entre los dos, ¿no? Comenzasteis a pensar, había que hacer telemática, algo. Me imagino, porque tú estarías en Galicia. Exactamente. Y entonces, dándole ahí vueltas al tema, surgió, ¿no?, la idea. Sí. ¿Cuánto tiempo os llevó idearla, prepararla? ¿Qué objetivos teníais? Pues unos dos meses. Dos meses y medio bien. Dos meses y medio. El proyecto era un poco más ambicioso. Teníamos una idea de un control de acceso para industria. Eso nos llevó a pensar en el tema del conteo de personas, y el tema del conteo pues es un mundo bastante complicado, y de ahí salió la idea de cómo hacer un sistema de control de aforo para controlar la gente que puede entrar en un local y fijar, o sea, hacer el aparato en sí, que es un aparato que lleva unos sensores que lo que hacen es cuentan la gente que va entrando, descuentan la que va saliendo y controlan el aforo del local. ¿Es fácil? No. Aquí estamos viendo uno de los vídeos que habéis creado, ¿no? En el cual se muestra un poco esa necesidad. Lógicamente, esto nos va a servir muy bien incluso en una playa. Yo decía, ¿pero cómo lo vamos a hacer en una playa? ¿Cómo puede ser factible? Porque, bueno, uno de los, por ejemplo, es que esto vale, como decía mi compañero Antonio, vale para un pequeño negocio o para un gran negocio. Lo máximo son 65.000 personas que puede llegar a contar. Claro, y ahí estamos en el vídeo viendo un poco esa explicación. Vamos a acompañar, aparte de las imágenes, vuestras propias explicaciones. Bien, pues eso, que vale, digamos, no solo puede controlar, digamos, una puerta. La idea inicial fue, vamos a hacer un sistema de conteo y empezamos a desarrollar la idea. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos a meter idea tras idea, se hizo muy grande lo que es el contenido, y lo que hicimos, digamos, tuvimos la idea de patentarlo. Dijo Toño,
Esto hay que patentar. Esto hay que patentar, digo. Miramos esto a ver si se había, está quedando. A ver si había algo parecido en el mercado. También. Vimos que no había nada, ni a nivel ni a nivel nacional, ni europeo, ni a nivel mundial. Había un sistema de control de aforo que fuese compacto. ¿Cómo es esto? Hay muchos sistemas más complicados, mucho más caros. Pero es un sistema compacto, muy fácil de instalar y que además controla las puertas, todas las puertas del local. O sea que en tiempos de necesidad también se pueden crear ideas magníficas, ¿no? Y además que es cuando mejor salen muchas veces. La verdad que sí, que la propia necesidad. Y tiene muy buen acceso, aceptación. La verdad que está cayendo bien, está resultando bien, la gente le está gustando. Y nosotros más contentos, son por encima. ¿Sí? Estáis, me imagino, que vendiendo este sistema, no solamente en España, sino también en algún otro país. Sí, están, ¿a qué países habéis vendido este sistema? Están interesados en Italia, tenemos algún contacto en Francia, incluso nos han pedido este vídeo que habéis visto, nos lo han pedido traducido al árabe, o sea que... Fíjate, claro, sí, cruza fronteras, sí. ¿Eh? Sí. Bierzo y Galicia cruzando fronteras, así da gusto. Sí, sí. Yo creo que realmente ahora, en la situación en la que nos encontramos, siempre se necesita agudizar la mente, sacar ideas brillantes e incluso, bueno, pues patentarlas, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, sí. Pues esto surgió así como, ¿por qué no? Y al fin y al cabo, esta es una herramienta que va a servir a muchísima gente, muchas empresas. Fue conversaciones de 2 horas y tienes que venir para aquí, vamos a empezar a desarrollar, Y la verdad que muy bien, digamos, no solo el aspecto, digamos, ya, digamos, de negocio, sino después de ámbito personal, porque nos reuníamos, estábamos, discutíamos, digamos, el proyecto y muy contentos. Es decir, nosotros en los estudios del 8 Bierzo, imaginad que ponemos un sistema para controlar el aforo, ¿no? Lo pondríamos en la puerta de entrada y ya, más o menos dependiendo un poco de la empresa que se trate, pues tantas personas permitidas, ¿no? Y ya a través de un reconocimiento, me imagino, es cuando te marca cuando esa persona las personas abandona que hay dentro, el local, el estudio o las personas que entran, ¿no? Claro, claro, y descuenta las que van saliendo, si pueden entrar, abre la puerta y si el aforo está lleno, pues cierra las puertas del local y no deja entrar. O sea, que cierra las puertas. Cierra las puertas. Controla las puertas electrónicamente y las cierra. Pero tiene más, puedes hacer, digamos, una sola entrada, una sola salida, maestro y esclavo. No solo es lo que se ve en el vídeo, es mucho más. ¿Se puede controlar con el móvil, por ejemplo? Estamos en ello. Exactamente. Porque es que ahora prácticamente parece que nos estamos volviendo tan vagos que ya todo al golpe de un clic con una aplicación móvil, o sea que fijaros, ya estáis ahí madurando la idea. Sí, sí, sí. E incluso estamos en una aplicación que nos han pedido para hostelería, que es que en un local de hostelería que tenga su terraza, los camareros, por ejemplo, la gente de servicio que estaría entrando y saliendo, pues ya una pulserita, que con esa pulsera son como fantasmas, no cuentan, pueden entrar y salir y... Que esos no cuentan, ¿no? No cuentan. Exactamente. Oye, pues está súper bien, está todo muy bien hilado, muy bien pensado y todo pues que sea de utilidad. Me imagino que también a raíz de esto, o sea, habrán surgido nuevas ideas o también nuevas propuestas. A través de las redes sociales también se comparte mucho todo este tipo de ideas y yo creo que al fin y al cabo pues hay que estar orgullosos, ¿no? Que es algo de la tierra y no habéis recibido ningún tipo de ayuda por parte de nadie, ¿no? No, por ahora no. Ha sido algo... por obra y gracia vuestra. Sí, sí. Y la verdad que sí, bueno, porque no solo la patente, sino digamos el tema de las pruebas, porque esto es todo prueba-error, hasta así, tal. Tenemos un ingeniero contratado, publicidad, desplazamientos, todo, pero bueno. Claro, todo luego tiene al final sus frutos y sus beneficios. Así que todo hay que esperar un poquito y verlo, ¿no? Las cosas muchas veces a corto plazo no se ven tan bien como a largo plazo y yo creo que esta situación desgraciadamente va para largo. Entonces vamos a necesitar este tipo de herramientas. A raíz de esto, ¿si os ha ocurrido algún tipo de idea loca más? No, salvo completarlo con más cosas, pero es que ya te digo, es un mundo, es un, empiezas y no paras, porque se le puede acoplar muchas cosas y se pueden hacer muchísimas. Una de las, por ejemplo, de las últimas fue, digamos, que tengas que desinfectar las manos antes de que te abra la puerta. Claro. Son condiciones que se lo puede meter. Condicionante, ya tenemos el control de temperatura también.
¿vale? Es todo incluido. Todo sí. incluido. Madre mía, ya no sé qué van a inventar a partir de ahora, pero sorpresas nos da la vida y estamos muy atentos, porque en poco tiempo, fíjate, había muchas empresas que comentaban que debido a esta situación, que la gente ha tenido que hacer las cosas con mayor celeridad, que ha tenido que agudizar esos sentidos y que realmente muchas propuestas que tardaban a lo mejor pues 5 o 6 meses, se han visto obligados a hacer las cosas pues en cuestión de 2 meses. Eso tiene una parte positiva, porque es verdad que al final somos más eficientes, pero por otra parte hay más presión, ¿no? Entonces, mucha más presión. ¿Hasta qué punto esta situación también nos favorece? Bueno, como esto, hay muchos temas más en los que se abrirán polémica. Pero yo encantada que hayáis creado algo así que sea de utilidad y de ayuda para muchas empresas, e incluso pues ya lo probaremos también nosotros. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a seguir con más temas de actualidad y en este caso nuestra sección a nuestros mayores en colaboración con Alzheimer Bierzo. Tenemos este espacio de voluntariado. Muy buenas, soy Patricia de Alzheimer Bierzo. Vamos a hacer un recordatorio de la anterior sesión. Hablamos de reminiscencia, la boda. Seguro que os ha encantado escuchar estas historias diferentes y muy emotivas de las bodas de nuestros mayores. Gracias por seguirnos. Y os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de voluntariado. Las personas voluntarias de esta asociación van a contar sus experiencias, el porqué de que están aquí, qué les encanta, qué han sentido, por qué han decidido hacerlo. Así que os dejo con ellas y con sus experiencias. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para participar como voluntaria? Pues a mí siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas, pero no sabía muy bien cómo lo podía hacer más allá de mi familia, mis amigos, y me dieron a conocer esta asociación y el trabajo que hacían los voluntarios y me pareció muy buena idea probarlo. Era ayudar a la gente y ya que en verano no tenía nada que hacer y eso, pues me pareció una buena idea emplear ese tiempo ayudando a la gente. Pero me pareció una manera bonita de ayudar, de aprender y a la vez pasarlo bien. Pues que en verano tenía mucho tiempo libre y quería emplear parte de ese tiempo en ayudar a los demás. Y además conozco a gente que han sido voluntarios y me han hablado muy bien de ello y entonces yo quería probar esa experiencia. Viendo en Inglaterra, cuando yo sentí que mi papá, que estaba aquí en Ponferrada, mínimo tenía demencia. Entonces decidí venirme a cuidarlo y ayudar a mi mamá. Ahí ya fui siguiendo el grupo, me apunté en el curso de cuidadores, de nuevas técnicas de cuidadores. Me encantó, quedé enamorada desde el primer día. De hecho, pedí mis prácticas, por eso empecé a hacer mis prácticas ahí. Si se me acababa el periodo de mis prácticas, yo no quería quedarme como en mitad de camino, quería seguir, ¿no? Entonces esa fue la razón por la cual me apunté como voluntaria, porque me quedó como el gusanillo. Yo de verdad que iba todos los días con un entusiasmo a hacer mis prácticas, aprendí muchísimo con mis tutoras allá, todas esas chicas son maravillosas. ¿Cuál es tu función como voluntaria en la asociación? Pues depende un poco de las necesidades que haya en cada momento, desde participar con ellos en las actividades que se realizan en el centro hasta hacer paseos terapéuticos como estamos haciendo ahora mismo, dado que por el confinamiento se ha visto que es lo que más necesitan. Las contadas de cuentos que luego se convirtieron en los cuentos de los viernes, los cuentos con moraleja. Es dar paseos con ellos mientras mantenemos una conversación en la que nos contamos pues cómo nos ha ido el día, experiencias que hemos tenido, etcétera. ¿Cuáles fueron tus expectativas antes de hacer el voluntariado? Pues intentar que recordara lo más mínimo, ya sea el número de hijos que tienen, cómo se llamaba su marido o lo que sea. En un primer momento yo pensaba que iba a ser más bien una función de acompañamiento a las personas mayores, pero cuando llegué aquí me encontré algo muy distinto porque como voluntaria puedes participar un montón y además incluso puedes preparar tú alguna actividad para hacer con ellos y eso me parece que está muy bien. Para que esas personas recuperen cosas del pasado, nombres, fechas, etc. ¿Se cumplieron? Pues en ello estamos, la verdad. Sí, mucho más allá de lo que yo esperaba.
Aquí fueron mucho más allá porque tú veías la reacción, cómo respondían, todo lo que tú podías sacar. Además que Jennifer me enseñó muchísimo en el primer taller de memoria, cómo les extrajo, pero así, muy sutilmente, todo lo que ella quería trabajar, que era que si desarrollo cognitivo, habilidades sociales, empatía, comunicación, memoria, evocación, resolución de conflictos. Ella maneja eso, ella es una artista, de verdad. ¿Qué destacarías de esta experiencia? Sobre todo el aprendizaje mutuo. Ellos yo creo que aprenden de mí, pero yo aprendo muchísimo de las personas mayores. Y eso es maravilloso. Satisfacción de ver a la gente, intentar recordar nombres de sus hijos, fechas de cumpleaños de ellos mismos o cuando te ven y se acuerdan de ti. Dar las gracias por estar allí con ellos. Y poder recibir tanta bonita energía, ¿no? Porque uno llega ya y es como que, bueno, te esperan. Compañera y yo estábamos con una señora y se puso ella a cantar y a bailar con nosotras. Fuimos a cantar todos en la Ponferrada, me voy. Hubo una ocasión en la que llegó un matrimonio al centro y yo pensaba que los dos participaban aquí. Entonces los dirigí a una sala y cuando llegué con ellos me dice la señora, no, si es que yo no estoy aquí, solamente venía a acompañar a mi marido. Y entonces me quedé un poco así como diciendo, madre mía, la he traído hasta aquí y solo venía a acompañar a su marido. Yo diría que esta anécdota es más reflexiva de cómo llegó a impactar en particular un cuento que conté, que es La disputa de los colores. Entonces, esto también es cuando yo me voy despidiendo, siempre me despedía, les daba un abrazo, un besito a todos los usuarios de la sala 1. Y cuando me voy a despedir de Marina, que paz descanse, Marina tan bella, me agarra, me toma la mano y me dice que yo soy el color amarillo. Y yo, me quedo así, yo me pongo a mí. Sí, porque tú, ¿qué haces? Que siempre tienes esa alegría y esa sonrisa en la boca y ese entusiasmo que alegras a todo el mundo. Entonces, y eso es hacer el voluntariado, llevar el color amarillo a los usuarios sin que uno se dé cuenta, porque yo no sabía, o sea, de verdad me lo tuvo que decir un usuario de allá para yo darme cuenta que era el amarillo. Y es una preciosa, hermosísima experiencia de crecimiento personal permanente, porque todos los días uno aprende cosas nuevas. Muchísimas gracias a esta sección que nos está ayudando tanto. Y si hablamos de ayudar a personas, también tenemos que quedarnos con esta cara que nos viene siempre a visitar. Juan Antonio Sánchez Parra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer tenerte aquí porque hacía por lo menos 8 meses que no nos veíamos más, ¿no? Debido a esta situación del COVID-19. Es cierto que de vez en cuando hacías como esa ruta en la que, aparte de firmar libros y aparte de ir comentándonos esas propuestas tan interesantes, porque nos ponía siempre deberes, pasaba mucho más a menudo por el Bierzo. Pero él está aquí y nos va a ayudar con propuestas a medio y corto plazo. ¿Por qué es importante prepararse bien y tener en cuenta estas pautas? Porque, claro, queremos hacer muchas cosas y hay veces que no tenemos esas pautas o esas herramientas, ese conocimiento sobre la mesa. Así que nos ponemos en tus manos. Bueno, pues sí, muchas gracias. Un placer volver a estar aquí contigo en este programa. Y, bueno, pues sí, este es un gran momento. Dentro de la fatalidad, pero siempre hay que ser positivos dentro de la realidad que vivimos, pero puede ser un gran momento a la hora de replantearte tu vida. Ya no hablo simplemente en términos empresariales, sino a nivel personal. ¿Eh? Y como muy bien has dicho, es un gran momento para definir claramente tus objetivos a corto y a medio plazo. A largo plazo es muy complicado, tal la situación que vivimos y todos sabemos. Sí. Incluso, por poner un ejemplo,
ejemplo, tonto, todas aquellas personas que habían planificado un viaje, unas vacaciones o querían hacer un objetivo pues en 8 meses y se vieron obligados a posponerlo. Bueno, pues vamos a hacer objetivos factibles, ¿no?, a medio y a corto plazo, que es mucho más fácil, pero hay que tener ese compromiso personal, ¿no?, y también Correcto. Ser realistas. Efectivamente. Hay que ser realistas, como bien dices, y la palabra compromiso es una palabra que me encanta, porque estamos acostumbrados a hablar y a decir muchas cosas, pero a hacer pocas, sí. Con lo cual, pues es fácil hablar, no tanto el llevarlas a cabo. Entonces, importante, situación en la que nos encontramos, importante y fundamental para iniciar, análisis de situación. Es decir, ¿en qué situación me encuentro ahora mismo? Hay mucha gente, muchas personas que han perdido sus negocios, que no han vuelto a abrir o que están abriendo, no se encuentran con las mismas facilidades que tenían antes. Muchas personas han perdido su trabajo o están en un ERTE todavía, no saben su situación, hay bastante inestabilidad. Y por lo tanto, tienes que redistribuirte, y como bien decías, con un ejemplo muy sencillito, en viajes que se han venido abajo y plantearte la vida de otra forma, pues volver a replantearte la vida a día de hoy. A día de hoy y a día de pasado el verano y después, como mucho, a fin de año. O sea, hacer análisis a corto y a medio plazo según tu situación actual, que posiblemente en muchos casos personales, familiares, son muy diferentes de los que estaban a primeros de año. Exacto. O hace un año, el verano pasado. Con lo cual, clave el compromiso de hacer un análisis de situación real en el sitio en que me encuentro ahora mismo, cada uno, interiormente, anotárselo, siempre digo anótatelo, viene en tu agenda electrónica, en tu tablet o en una simple libreta, pero llévalo anotado para saber la realidad, a fecha de hoy, en el mes de agosto que estamos, y el compromiso que quieres adquirir y los objetivos de cara a, pues por ejemplo, octubre, 3 meses, está bien, o 6 meses, como mucho, no me daría mal, porque puede pasar de todo en 6 meses tal como está la situación. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero es así, ¿no? Ante todo hay que ser realista, repetimos esta palabra, no significa derrotista, no, una persona realista es la que sabe también desarrollar y escoger muy bien esos recursos para materializar diferentes ideas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de idea que pensemos que la podemos llevar a cabo, ¿cómo? Pues escribiendo, ¿no?, realmente pues esa idea claramente y cómo la vamos a desarrollar. Vale, esa es la fase 1, digámoslo así. Sí. Como bien dices tú, recursos, otra palabra clave, me das entradas fáciles siempre que vengo aquí, la verdad. Recursos. Llamamos a la suerte. Recordamos, como había puesto en mi libro, ¿qué es la suerte? Saber utilizar efectivamente los recursos, ¿eh?, que existen. Entonces, bueno, y los hay que encontrarlos. Exactamente. Y no solo los que tenemos nosotros, sino los que están a nuestro alrededor. Hoy en día tenemos las redes sociales, es mucho más sencillo trabajar y funcionar a nivel más global, y puedes llegar a contactar con personas que hace años te era mucho más difícil. Mucho más difícil. Estando bien preparado, pues puedes utilizar, depende de los objetivos que te quieres marcar, un tipo de red social o otro, ¿no? Y aparecen contactos porque siempre tú tienes una persona que trabaja en el medio, tienes muchos contactos, pero seguro que tienes muchísimos más por contactos de otras personas a las que puedes llegar a otras situaciones. Lo mismo me pasa a mí por mi trabajo y a otras personas que a lo mejor se creen que tienen unos recursos más limitados, para nada. Pueden llegar a desarrollar un montón de más recursos siempre que tengan una planificación bien estructurada. Esa es otra palabra importante, planificar. Una vez que has hecho un análisis de situación, que te has fijado tus objetivos, que empiezas a controlar tus recursos y poder potenciarlos y explotarlos de una manera eficaz, planifícalo. Planificación. Eso es. Se nos queda grabado ahí a fuego. Una vez que tenemos esa planificación, necesitamos un poco de acción, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Corrido y seguido. Una vez que has planificado, que ya tenemos todo esto, antes diría yo que vamos a ver la viabilidad, sí, volvemos a la palabra bien. Realismo, ¿es viable lo que me estoy, el objetivo que me estoy proponiendo o no? Es, porque a lo mejor me quiero proponer un objetivo demasiado ambicioso en función de la situación que tenemos hoy en día y los recursos que tengo a mi alcance, y a lo mejor a corto o medio plazo me va a costar mucho más, y estamos midiendo hoy las cosas a corto y a medio plazo, entendiendo por corto y medio plazo 3-6 meses, ¿vale? Sí. Por lo tanto, vamos a ver la viabilidad. Volvemos a la realidad, siendo positivos, pero volvemos a la realidad. Sí. Y a partir de ahí, vamos a lo que tú dices, María, efectivamente, vamos al tema de acción. Pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
como hemos hecho una planificación hemos definido que es viable, y lo tenemos apuntado, vamos a llevar paso a paso todas estas acciones que nos lleven a conseguir el objetivo, sea un trabajo, sea salvar mi negocio, sea conseguir liquidez hoy en día tan importante para las familias con la falta de escasez que han tenido económica al cortarles nóminas, sí. Al vivir en una sociedad que está acostumbrada a un consumismo demasiado exacerbado y por lo tanto cuando te falta una fuente de ingresos en una unidad familiar se quedan agotados. No hablo de familias que tienen salarios bajos, no medios, sino incluso familias con salarios altos, que me he encontrado yo casos en el barrio Salamanca de Madrid, un barrio alto, donde tenían una media de ingresos de 7.000 euros netos al mes y han tenido problemas por falta de liquidez. Y es triste, ahora sí, claro. Claro, porque están acostumbrados a un nivel de vida que ellos tienen que pagar acorde, ¿no?, a ese nivel. O por encima, entonces se volvían a endeudar, el apalancamiento financiero, que es otra palabra muy interesante, sí. Y que mucha gente no lo sabe, pero que lo aplica en su día a día erróneamente. Desde luego, entonces, como tú has dicho, los pies sobre la tierra, acción. Dentro de esas acciones nos debemos poner fechas. Por ejemplo, para hacer este pequeño movimiento, ¿me pongo una fecha? Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque viene muy al uso. Y yo digo que sí, pero con una matiz, sí. Por lo menos, siendo flexibles. No queramos ser muy rígidos, sí. Porque a veces no salen las cosas como uno quiere y no tienes que desistir de ello, sino si no encuentras este camino, busca el otro y aunque tardes un poquito más, al final lo importante es conseguir el objetivo. Márcate fechas porque es bueno medir las cosas, pero sé flexible en este sentido. Por lo tanto, acción, fechas marcadas, tener control de la situación, también importante. ¿Cómo hago el control? ¿Qué es lo siguiente? Sí. De la siguiente forma, como lo tengo anotado, ver si estoy consiguiendo los objetivos marcados, los pasos que he dado, buscar otras soluciones y alternativas, porque si no tengo control sobre ello, me quedo estancado. Claro. Las fechas en sí es una metodología de ese control. Claro, con esa flexibilidad. Exactamente. Una vez que hemos dado esos pasos, también hay momentos en los que si siempre estamos haciendo lo mismo y no funciona, tenemos que cambiar. Por tanto, tendremos que reinventarnos, ¿no? Eso es. Efectivamente. Bueno, yo hablo muchas veces del plan RE, ¿sí? Y forma parte de esta palabra que has comentado tú. El plan RE se habla de readaptarse, reformularse, habiéndose reinventado. ¡Qué bien! Es que tiene todo el sentido, ¿no? Claro. Efectivamente, entonces es así. Si algo nos distingue a los seres humanos en lo bueno, digámoslo en esta ocasión, y por eso estamos dentro de la pirámide, digamos, del mundo de supervivencia, estamos arriba de todos y dominamos, entre comillas, la Tierra, es porque hemos sabido adaptarnos mejor que ninguna especie animal. Entonces, este es un momento que es necesario y fundamental. Adaptarse en épocas de crisis también es época de oportunidad. Desde luego que sí, lo dicen no solamente los filósofos, que parece que queda muy bien, pero los economistas que están al pie del cañón midiendo, controlando y también siendo bastante, en ese sentido, realistas, que volvemos a repetir esa palabra. Y una vez que tenemos todos esos ingredientes, se agitan bien en la coctelera y hay que ponerse manos a la obra y ver cómo va pasando el tiempo, si eso va evolucionando, ¿no? Si ese proyecto se va viendo que va dando sus frutos. Efectivamente, y si no funciona, pues oye, hay que cortarlo y buscar otro proyecto, buscar una salida. Por eso es importante también no tener solamente un solo plan, sino tener un plan B e incluso un plan C, que hemos hablado en alguna ocasión, yo creo, de esto. Es verdad, vamos a tener el A, el B y el C, el ABC de la cuestión. Así que todo en esta vida es cierto que hay que tener una dosis de humor, de positivismo, porque muchas veces cuando se nos acaban esos recursos y ya no nos podemos reinventar, es a otra cosa. Quizás también podemos sacar nuevas ideas, ¿no? Estaría muy bien que toda la gente que nos está viendo, si tiene alguna duda, algún tipo de sugerencia, que nos escriba, no solamente a nuestro correo electrónico, ochmagasinvierzo@rtvcil.es, sino también a Juan Antonio. Vamos a recordar un contacto para que cualquier persona que esté interesada en yo quiero llevar a cabo un plan, yo quiero llevar a cabo un cometido, esto es complicado, no lo puedo dejar solamente en mis manos, sino también necesito un extra de ayuda. ¿Cómo lo puede hacer? Pues vamos a contactar contigo.
Pues sí, pueden contactar conmigo al siguiente correo electrónico, a info@winwinconsultoria.com. Estaré encantado de poder ayudaros en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que siempre en esta época en la que parece que todo es un poco convulso e incluso estamos un poco perdidos, desorientados, cualquier ayuda siempre nos viene fenomenal. ¿Algún consejo para sobrellevar este verano en el cual prácticamente no podemos planificar nada, ¿no? Es decir, casi de semana en semana. Pues mira, el consejo que creo humildemente más importante te puedo dar es sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, que lo vengo repitiendo mucho, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás. Es decir, desde dentro, nuestro siempre desde dentro podemos ayudar mucho, pero estando bien. En este caso es muy importante cuidarnos para cuidar a los demás. Eso es. Bueno, yo creo que siempre tenemos que tener esa dosis solidaria y esa dosis de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Por tanto, vamos a apostar fuerte. Y también otra de las frases que nos vienen siempre fenomenal, querer es poder, y ahora más que nunca. Sí. Juan Antonio, un auténtico placer poder disfrutar de esta conversación, sobre todo porque ya tenemos deberes para el verano. Sí. Y eso nos viene muy bien porque es necesaria la acción. Muchas veces cuando una persona está preocupada o incluso deprimida, lo que necesita es esa inyección de acción y ponerse en marcha. Cuando tú te pones en marcha y te apasiona, te interesa algo, ya el resto de los problemas están ahí, pero los vas trabajando. Así que da gusto con personas como tú, de verdad. El gusto es mío, como siempre, María. Muchas gracias. Nosotros seguimos también apostando por la cultura, por tanto nos trasladamos hasta Villafranca del Bierzo, donde nos acercamos a la exposición de Enrique Gil. Hoy nos encontramos en Villafranca, en la exposición de Un romántico en la construcción de Europa. Como veis, es una exposición itinerante, una exposición muy dinámica. Y María Luisa Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Creo que es toda una suerte y un acierto el poder hacer una exposición aquí. Y desde aquí emplazamos a toda la gente que nos está viendo que no dude en visitarla. Desde luego invitamos a todos a venir a esta exposición de un villafranquino de pro, que ha sido parte importante dentro de la vida cultural de El Bierzo y de Villafranca, desde luego. Quiero dar las gracias a que esta exposición sea una realidad, gracias a la Biblioteca Enrique Gil, que dirige Valentín, que es el que ha realizado todo este esfuerzo y esta maravilla que tenemos aquí, y desde luego a la Fundación Antonio Pereira, otro villafranquino de pro también, al que queremos mucho y que está siempre presente en nuestro corazón, y desde luego es un lujo poder unirlos a los dos. Gracias a la Fundación esta exposición está aquí, y a la Universidad, que siempre tiene el apoyo y nos brinda su apoyo. Desde luego que la disposición del espacio no podría ser mejor. Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de este espacio, de esta sala de exposiciones que está en el edificio antiguo, en el edificio Divina Pastora, y para nosotros ya es una realidad. Ya es el año pasado comenzamos con ella, este año ya forma parte de la agenda cultural con una programación estable durante este verano, y creo que en la época que estamos ha sido una apuesta importante para que la cultura continúe en Villafranca siendo algo principal y fundamental. Una clara apuesta por la cultura y la historia que nos va a contar a continuación Valentín Carrera. ¿Qué tal? Yo sé que esta exposición os ha llevado mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero yo creo que es el momento perfecto para poder disfrutar y también extender, ¿no?, ese granito de arena entre todos para que una figura como la de Gil Carrasco esté todavía presente con nosotros y que también se pueda difundir a nivel internacional, que es lo que va a ser el objetivo de esta exposición, ¿no?, dentro de muy poquito. Sí, yo creo que está bien que a Enrique Gil le pongamos el nombre al instituto donde yo estudié, por ejemplo, o a una plaza, a una calle, pero está mucho mejor que leamos su obra y sobre todo que conozcamos su trabajo y lo que nos aporta intelectualmente, culturalmente, es decir, quién era Enrique Gil y por qué es importante y por qué sigue siendo vigente su mensaje en el año 2020. Era un hombre culto, liberal. Un visionario también. Era un visionario, se anticipa a su tiempo, porque una de las cosas que se pueden ver en esta exposición es su carácter europeo. Por eso hablamos de un romántico en la construcción de Europa, y es un, digamos, una perspectiva que nos va a hacer llevar por primera vez al más importante poeta villafranquino, berciano, al padre de las letras leonesas,
nada menos que al Parlamento Europeo, a Bruselas, en el mes de octubre. De alguna manera, este Enrique Gil, que siempre hemos tenido casi como poeta local, le estamos dando su verdadera dimensión. Y bueno, lo que tenemos que decir de él es que proyectamos una imagen nueva, ese nuevo Enrique Gil que ha dibujado para esta exposición el poeta y artista Juan Carlos Suñén, para huir, por eso hablamos de las fake news, para huir de ese Enrique Gil envejecido, que parece un señor ahí viejo de 50 años, con un semblante oscuro. Es imposible que Enrique Gil tuviera esa pinta, porque murió con 30 años. Pero Valentín, 30 años muy intensos y muy vividos. Sí, si Enrique Gil hubiese vivido, en fin, 80 años, hubiese tenido una obra de una extraordinaria madurez, ¿no? Porque apenas escribió durante 10 años y lo que ha dejado es una obra sólida y poderosa. Por lo tanto, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, y ese es el motivo de que hoy estemos aquí en Villafranca, y durante todo el mes de agosto estáis invitados a venir a pasear por la Alameda de Villafranca y daros un paseo fresquito por esta antigua capilla de la Divina Pastora. Efectivamente, a mimetizarnos con la atmósfera y sobre todo con un ambiente en el que queda claro que Villafranca siempre apuesta por la cultura, siempre apuesta por personajes que realmente han dejado un pozo muy valioso en nuestras vidas. Y este es el caso también de la Fundación Antonio Pereira. Por cierto, me voy a acercar por aquí para hablar y comparar a dos figuras en mayúsculas, Juanjo. Pues efectivamente, cuando Valentín Carrera nos habló de su exposición sobre Enrique Gil y sobre la posibilidad de que la Fundación Antonio Pereira participase en esta fundación, no hubo nada que pensar. Evidentemente sí, el primer artículo que escribió Antonio Pereira, su debut en el mundo de la literatura, en el mundo de las letras, fue precisamente para hablar de Enrique Gil, de tal manera que eso, bueno, pues eso marca, es como el debut del escritor. Pero es que además les une Villafranca. Pero es que además hay otros villafranquinos también ilustres que, al igual que Valentín Carrera, pues sienten pasión, predilección por la obra de Enrique Gil, como es Juan Carlos Mestre o como pudo ser Ramón Carnicer. A ellos también hay que agradecer su aportación hacia el conocimiento de Enrique Gil. Por tanto, la Fundación Antonio Pereira dijo sí, no podía ser de otra manera. Estamos muy orgullosos de que esté en Villafranca. Inmediatamente también acordamos que junto con Bruselas, junto con Madrid, junto con León, junto con Astorga, junto con Ponferrada, Villafranca tenía que ser un punto de referencia en esta exposición. Y como bien dijo Valentín, hay que animar a todos los bercianos a que vengan a ver la exposición. Desde luego que sí, yo creo que es una oportunidad perfecta para saborear un verano diferente, un verano cultural, un verano en el que vamos a conocer la figura de Enrique Gil Carrasco de una forma totalmente, yo creo que única, original y, por supuesto, abierta a todo el público. Os esperamos. Hoy en la despensa de Aitana, especial variedad de pastas. Cuéntanos, Ana Cristina, porque hemos recibido diferentes variedades, además muy interesantes, dado que no tienen gluten. Exacto, hemos recibido dos tipos de variedades distintos para todos los gustos. Unos días hemos hablado de la pasta colla por sus efectos adelgazantes y demás, pero ahora nos centramos en la pasta porque para una persona celíaca lo más importante, sobre todo, y lo que más difícil es encontrar, son pastas. La marca Dialsi, por ejemplo, es una pasta de maíz que se adapta tanto para alérgicos al huevo, lácteos o gluten, y tenemos diferentes pastas. Tenemos tallarines, tenemos sopas de estrellas, tenemos caracolillos, macarrones, tipo fideuá pero más gordito, fideos. Tenemos una amplia variedad en esa marca y por eso nos hemos arriesgado a traerla. Y la verdad que, bueno, va funcionando muy bien por eso, porque alberga a más de un grupo de alérgenos, pero bueno, en concreto esos. Y luego tenemos la especialidad de la casa, por decirlo así, porque es la que más triunfa, sí, que es la pasta de arroz. La agricultura pasta ecológica, además. Exacto. Es la pasta que la llaman de cristal. Es de arroz 100%. Como veis, tenemos distintas variedades ahí en la mesa. Tenemos espaguetis, fideos de cristal, tenemos macarrones, que los macarrones, por ejemplo, yo le tengo doble uso. Si os fijáis en esta
en esta bolsa por detrás los macarrones son macarrones, pero también los podemos utilizar para el fideuá. ¡Ah, qué bueno! Entonces podemos utilizarlos para dos cosas distintas. Después tenemos los espirales tricolor, que están hechos a base de verduras y con la pasta hecha de arroz, que también está estupenda, sobre todo ahora en el verano, para el tema de las ensaladas. Y luego tenemos la pasta combinada de arroz con quinoa, que también se ha puesto ahora mucho de moda, por sus efectos, por sus beneficios. Y también tenemos distintos tipos de pasta, desde la sopa, tenemos los andinos, que también, las rueditas. Tenemos los macarrones también tipo cristal, como los que os he enseñado antes, fideo, tenemos una amplia variedad. Además que se están poniendo muy de moda, ¿no?, el mezclar el arroz y la quinoa, porque dicen que sus propiedades, las dos juntas, que nos aportan muchísimos más beneficios. Al fin y al cabo, siempre apostamos por la salud. Y es cierto que hay gente que dice, bueno, es que no soy celíaca, pero me sienta regular tomar cosas que contengan gluten. Pues muchas veces no hay que arriesgarse, muchas veces lo que hay que hacer es, si quieres una mejor digestión, lo tenemos súper fácil, además una variedad muy grande. Esto hace unos años no podríamos decir que tuviéramos la misma suerte porque las opciones eran mucho más cerradas, reducidas, ¿no? Sí, exacto. Ahora pues hay una amplia variedad. Es verdad que hay que buscar mucho porque estas pastas cuestan mucho encontrarlas y sobre todo, bueno, nuestro establecimiento está hecho para ello, nosotros buscamos lo que no puedes encontrar en un supermercado habitual y bueno, al encontrar todo esto, pues la verdad que a los clientes pues les haces pues un gran favor porque hay mucha gente que tampoco tolera el maíz, claro, siendo celíaco y tiene que irse a una pasta de arroz, pero tampoco puedes arroz integral, entonces siempre tienes algo que hemos encontrado, una pasta que alberga todas las cosas que necesita un cliente y encima está buena, porque pruebas la pasta y está buena. Desde luego, ¿qué no tienes tú, Ana Cristina? Porque cada vez estamos disfrutando y descubriendo pues nuevos modelos, en este caso, pues como estáis viendo, nuevos modelos y opciones de pasta y podemos preparar ahora mismo ensaladas frías, que nos viene muy bien con el tiempo que tenemos, pero también diferentes opciones para los más pequeños. Así que no nos puede faltar. Seguimos hablando de pedidos a domicilio. ¿Cómo sigue funcionando? Siguen funcionando bien. Incluso ahora hemos adaptado en la propia página web para que ellos puedan hacernos el pedido a través de la página y nos den la opción de recoger en tienda. Simplemente hay un desplegable, es recoger en tienda o enviar y ya elige la agencia o que venga a recogerlo aquí. E incluso vamos a ampliar un poquito más para que ya no sea recoger en tienda, sino servicio a domicilio en Ponferrada, para que ya no tenga que meter ningún código por el tema del descuento de los gastos de envío y demás. Estamos trabajando sobre ello, la verdad que está funcionando bastante bien, y dado que parece que ahí viene, que viene el rebrote, que no viene y la gente todavía tiene un poquito de miedo a salir, sí, pues ese servicio le está dando, bueno, pues un poquito de vida, ¿no? Desde luego que sí, seguimos apostando por el negocio de calidad, el negocio de cercanía, aquí en la despensa de Aitana. Hoy hablamos de las visitas guiadas a la primera central de la MSP. Inés, cuéntanos en qué consisten estas visitas que vamos a poder inscribirnos todos a partir de ya. Es una historia apasionante ya que se cumple el centenario de la MSP. ¿Qué tal, Inés? Hola, buenos días, María. Bueno, pues durante el confinamiento estrujamos un poco más lo que son las neuronas y sacamos 4 nuevas visitas. Una de ellas es esta, a esta central térmica, que fue el inicio de todo lo que conllevó la MSP. Luego tenemos otra, que es de botánica, por todo el jardín de los exteriores del museo. Tenemos una arquitectónica para ver el museo de una manera totalmente diferente, que no conocemos. Y luego tenemos la social, que nos habla un poco de qué fue la MSP para Ponferrada, un cambio, todo ello. O sea que visitas muy completas y además con una guía que te va a permitir conocer un poquito más a fondo la historia. ¿A qué año nos remontamos? Pues nos tenemos que remontar a 1918, que es cuando comenzó la firma de la Sociedad de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, que aquí pues normalmente la conocían con el nombre de la Minero. Uh-huh. Y bueno, también nos tenemos que remontar un poquito a la figura de Julio Lazurtegui, que gracias a él pues se descubrió esa gran veta de hierro y la gran calidad del carbón también, y que empezase a funcionar todo esto. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores albergaba esta fábrica? Pues creemos que había entre 10 y 25 trabajadores. Digo creemos porque de esta central térmica nunca hemos tenido información y ha sido bastante complejo buscarla, y entonces lo dejamos un poco en cuarentena, pero gracias a al Archivo Histórico de León quizás creemos que sean unos 10 y 25 trabajadores. Sí.
cada uno de ellos ha dejado diferentes testimonios de una forma u otra, o incluso gracias a los familiares también podemos contar con fotografías antiguas y conocer un poquito más a fondo esas pequeñas anécdotas que nos ha dejado, bueno, pues algo tan espectacular como esto. Estamos aquí ante la chimenea, ¿no? Sí. Esto es algo muy singular de esta fábrica. Es lo más bonito, todo ello en sí es muy bonito. Lo que pasa es que esta chimenea pues es algo característico de este skyline de esta central térmica, mide 33 metros, que si conocemos un poco pues también la historia, en Villablino tienen otra y medía 50 metros. Es de tiro natural y bueno, la manera de construirlo es muy, muy significativa también. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta visita guiada? Curiosidades, Inés. Bueno, curiosidades muchas. No os voy a adelantar todas porque si no, luego el día que vengáis a vernos pues ya lo sabéis todo, pero bueno, que sepáis que por ejemplo estas techumbres que tienen actualmente a dos aguas se tuvieron que cambiar por una techumbre abovedada, que también la parte de atrás de la casa de esta central térmica fue la casa del jefe, que al principio no había ninguna casa, pero sí que se hizo esa división para ellos. Entonces bueno, son pequeños secretos que hemos descubierto. Incluso descubrimos que hay un subsuelo que no sabíamos tampoco de él, exactamente, debajo de la cafetería ahí hay un subsuelo. O sea que dentro de esta central térmica se albergan muchos, muchos secretos. También secretos que vamos a ir desvelando a lo largo pues, de estas visitas guiadas. ¿Para quién está indicado este tipo de visitas? Para todo el público, no tenemos ninguna edad específica. Todos los días que abre el museo, de martes a domingo, en horario de 10:30 a 5:30. Y sí que es recomendable que nos llamen con antelación, ya que ahora en verano pues, hay una alta demanda y quizás pues, en ese momento no se la podemos facilitar. Claro. ¿Cuándo comienzan? Pues ya está, desde que abrimos el museo están en activo ya estas visitas guiadas, o sea que cuando quieran visitarnos aquí estamos esperándoles. Y nos inscribimos de una forma muy fácil, ¿no? O bien a través de la página web. Exactamente, o a través de nuestro correo electrónico que es guias@ciuden.es o bien el teléfono del 987-400-800. Uh-huh. Siempre recordando que vamos a seguir muy al pie de la letra esas medidas de seguridad, esas medidas higiénicas, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Pero no por ello vamos a disfrutar de un verano marcado por la historia, marcado por las anécdotas y marcado por una celebración de un centenario que une historia y patrimonio. Inés, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Y ahora es vuestro momento, es el momento que descubráis esta maravilla. Sabéis que cualquier momento es perfecto para hacer el Camino de Santiago, pero ¿qué os parece si hacemos el Camino de Santiago en estas vacaciones? Nosotros nos disponemos a ello y además tenemos una oportunidad fantástica porque hoy Roger nos va a explicar cómo podemos hacer el Camino de Santiago y además con unas indicaciones y unas pautas muy buenas que nos van a servir para llenar nuestra mochila de cosas útiles. ¿Desde qué puntos vamos a recorrer desde aquí de Ponferrada? Desde Ponferrada hasta Santiago. Estamos en el albergue de San Nicolás de Flue. Y hoy Roger nos va a comentar lo primerísimo que tenemos que hacer desde, si queremos conseguir la Compostela, que tenemos que rellenar. Primero, Roger, tenemos aquí, ¿verdad?, la credencial. La credencial del peregrino, que sí. Es el documento, pasaporte, que ha de portar el peregrino, pues para sobre todo para dormir los albergues y también para si está interesado en conseguir la Compostela. Porque este año además aprovechamos a comentar que cada vez hay más gente aquí en España que ha tomado la iniciativa de hacer el camino. Sin embargo, también hay peregrinos internacionales. De hecho, aquí ya se han registrado unos cuantos, ¿no? ¿De sí, qué nacionalidades? Sí, los ha habido y los hay italianos, franceses, alemanes, sobre todo del centro de Europa. Este año menos afluencia de coreanos, imagino. Coreanos, ¿no? Bueno, de momento creo que no han debido llegar aquí, pero sé que están transitando por camino francés y algún que otro camino. Quizás se cuenten con los dedos de una mano. Pero claro, bueno, orientales muy poquitos. Muy poco, muy poco. Desde y ya luego. De América pues no hay nada. Uh-huh. Hora perfecta para despertarnos y comenzar bueno, nuestro camino. Eso también hay que contar con la hora que te marca el albergue de peregrinos. Hay una hora de apertura, aquí por ejemplo, en el albergue de San Nicolás de Flue, son a las 6 de la mañana abre, uh-huh. Y a las 8 de la mañana es la última hora para dejar el albergue. Ya los hospitaleros, personal de limpieza, pues se ponen a acondicionar el albergue para recibir a los siguientes peregrinos que llegarán cuando se abre el albergue pues a la 1 del mediodía y luego ya a última hora de la noche se cierra a las 10:30 de la noche. Recomendable que el peregrino pues descanse
recupere el esfuerzo que ha hecho el día anterior y se anime y se disponga a la siguiente etapa. Eso es, necesitamos cosas básicas, buen calzado para caminar, unas chanclas para ducharnos e incluso para descansar, porque también es cierto que, claro, con un día entero de estar caminando también necesitamos airearnos y descansar el pie. Sí. Botella para llevar tampoco es tan recomendable, si podemos ir recargándola, y bueno, algo que no pese realmente, ¿no?, de agua. Es bueno llevar agua, hay que hidratarse bien, porque uh-huh. es parte importante también de que a veces aparecen ampollas, pues por un exceso de peso en la mochila, por una falta de hidratación, y ahora en estos días que tenemos tanto calor, es conveniente beber de mínimo de 2 a 3 litros de agua cada persona. Eso es. No repartida entre 2 o entre 3. Y es bueno beberla cuando estamos caminando, uh-huh. es cuando estamos sudando y perdemos agua, sal mineral. Nos podemos deshidratar, no es decir, bueno, yo voy a aguantar, bueno, cuando llega al siguiente pueblo bebo, y cuando paras y bebes una cantidad de agua muy grande que te puede sentar mal, ¿eh?, y no puede ser beneficioso. Entonces, el agua hay que beberla cuando estamos caminando, aproximadamente cada media hora, tragos cortos, uh-huh. y es bueno mezclarla con sales minerales, que venden en farmacia o que en un supermercado venden pues bebidas de marcas conocidas, ¿eh?, que también se disuelven en el agua, tienen un sabor naranja, sabor limón o cualquier uh-huh. otro sabor, y gradualmente, pues eso, cada media hora vamos dando pequeños sorbos, perdemos a través del sudor agua y sal mineral, pero ingerimos líquido y estamos recuperando, y a mayores pues comer unos secos, que tiene un poquito de sal, sin abusar tampoco. Claro, que nos dan esa energía. Aquellos peregrinos buenos que lleven también mucho peso, pues también es conveniente pues hacer pequeñas paradas, quitarse la mochila, sentarse en el suelo y levantar las piernas, ¿eh?, para que la sangre regrese de nuevo al corazón. Eso ¿eh? Es. Una gorra todo, también. Claro, y luego, bueno, pues es también importante la comida. Cuando pues, la comida que puedas llevar o que puedas encontrar en una tienda, pues comer un bocadillo, pues a lo mejor en un bar te hace un bocadillo de tortilla, o compras uh-huh. en una tienda un poco de jamón o jamón serrano con unas lonchas de queso, bueno, pues eso también te ayuda a mayores para luego al finalizar la etapa, pues al lugar donde vayas a parar, vayas a comer, y siempre se recomienda una ensalada, uh-huh. Aporta vitaminas y aporta minerales. De mayores, pues bueno, cualquier otro plato y lo que la gastronomía de la zona te ofrezca. Eso está eso genial, también, que hay que aprovechar, claro, también de la buena gastronomía. Pulpo, tenemos mucha. La carne, pues la carne, chuleta, pues, caldeiro, lo que sea, cualquier cosa. Y al que no pues sea vegetariano siempre encontrará algo. Cada vez la gente de los bares se va adaptando a un poco a las costumbres de los peregrinos. Pues hay muchos peregrinos vegetarianos, pues ya les aportan también algo. Claro, todo esto va evolucionando. Sí. Por ejemplo, ya que estábamos hablando del peso, no meter demasiado peso con botes grandes. Intentamos meter todo en botes pequeñitos, que de eso me has dicho tú, Roger, que los alemanes saben muy bien, sí, ¿no? Sí, los alemanes sobre todo nos uh-huh. enseñan mucho, porque vienen con unos envases muy pequeños de gel sí. y de champú. Y bueno, pues a veces los dejan aquí ya vacíos y se aprovechan. Los lavas bien y tal, claro, y ya los tenemos para reutilizables. Nosotros tenemos la costumbre de llevar el tarro grande y luego pues es incómodo, claro. La mochila también es un peso uh-huh. mayor y es conveniente pues llevar mucha cosa, pero que sea en envases pequeños y que vaya bien distribuido en la mochila. Sí, y ya por último, para que sepáis que estamos adaptándonos a una situación marcada por el COVID-19, es fundamental el uso de las mascarillas, el guardar las distancias personales. Ahora mismo en muchísimos albergues, pues es verdad que la disposición del espacio ha cambiado en todas las habitaciones también, ¿no? Se ha reducido muchísimo el tema de las camas. Quizás a lo mejor dentro de una habitación que hay 8 camas se reducen prácticamente pues a 3, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Nos recomiendas reservar, llamar con antelación bueno, a los albergues? Sí que se está, los peregrinos están reclamando, bueno, aquí se llama, aquí no se reserva, pero sí que se les toma nota a los peregrinos del día que van a llegar, cuántas personas van a ser, se le pide un número de teléfono, pues a lo mejor si se retrasan uh-huh. o si paran en otro lugar del camino, pues hombre, que tengan un poco, hagan el favor de llamar, pues para no estar pendiente de ellos. Los albergues privados, pues muchos de esos, como han reducido las plazas y sería conveniente, ellos te reservan, han reservado
años anteriores, pues sería conveniente llamar con antelación y bueno, pues las condiciones que te marque el albergue privado en cuestión. Un poco te asegurarías ese espacio para dormir esa noche. Y ahora nos disponemos a hablar con nuestro hospitalero, Miguel Ángel, que llega desde Alicante. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí en Ponferrada. ¿Cuánto tiempo llevas ya por aquí? Pues llevo desde el inicio de mes, desde el 1 de agosto, que vine, 5 días. ¿Qué tal te han acogido? Muy bien, estupendamente. ¿Cuáles son las funciones necesarias de un hospitalero? Bueno, pues el hospitalero lo que hace fundamentalmente es servir al peregrino en todo lo que necesitan. Nos encargamos de abrir el albergue, de cerrarlo, de informar al peregrino, acoger al peregrino, inscribirlo y luego mantenemos todo el albergue, la limpieza de las habitaciones. ¿Y aquí qué tenemos sobre la mesa? Sobre la mesa tenemos el registro de todos los peregrinos que van llegando a este albergue. Le pedimos el número de teléfono ahora para localizarlos en el caso de que diese algún problema, algún positivo. Cogemos el nombre y apellidos, el DNI o pasaporte, el número de identificación, la cama en la que están, si es hombre o mujer, la procedencia, de dónde son, el país y de dónde inician el camino y la temperatura. Perfecto, porque aquí, si os dais cuenta, tenemos el termómetro que nos sirve para detectar la temperatura de cada peregrino. Es importantísimo tener que seguir estas medidas al pie de la letra, porque ahora mismo, incluso en la disposición de las camas, ¿en qué habitación se encuentran? Aproximadamente, en una habitación, ¿cuántas camas hay ahora mismo? Bueno, las habitaciones son de 2 literas, hay 4 camas, pero solamente entran 2 peregrinos, guardando la distancia de seguridad. Fenomenal. ¿A lo largo de estos días habéis tenido muchos peregrinos? Pues hemos tenido una media entre 60 y 70 peregrinos diarios. Yo me esperaba menos, pero sí, sí. Increíble, ¿no? ¿Internacionales? Principalmente españoles, italianos y franceses, algún alemán. Sí, lo que echo de menos son a los orientales. Claro. Que a cuenta gotas prácticamente es como podemos encontrarlos. Sí, muy poquitos. Año, bueno, en estos 4 días, alguno, pero muy poco. Otra de las cosas que nos llama la atención es que seguimos teniendo el sello a mano para sellar la credencial de cada peregrino, ¿no? Sí. Es algo fundamental. Cada peregrino, cuando llega, primero se le hace pasar el protocolo sanitario y después se le pide la credencial. Si no la llevan, aquí la expedimos también, se le pide la credencial, que es fundamental, el DNI, y luego lo que hacemos es sellarle con el sello del albergue y la fecha. Nadie está exento del contagio, pero si entre todos ponemos de nuestra parte, yo creo que es muchísimo más fácil y más llevadero el poder hacer el Camino de Santiago. Así que bienvenido, si es tu elección, y buen camino. Y para finalizar, lo hacemos con nuestro espacio literario. Y hoy estoy muy bien acompañada por Mercedes Fisteus. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, encantada de estar otra vez aquí. Desde luego que sí, porque además uno de nuestros temas preferidos es la lectura, la literatura, y por supuesto que ya prácticamente vamos a hablar de porcentajes, casi un 60% eligen el verano para leer. Yo creo que es un momento propicio precisamente porque es cuando la gente tiene más tiempo libre. Exacto, y además es como que invita, ¿no? Invita a salir fuera, al parque, a la playa y llevarse un libro, aunque sea delgadito, ¿no? Aunque sea sencillito. Y tenemos una propuesta muy buena. Exacto. Luego os contaremos qué tipo de propuesta tenemos, porque estos días hemos hablado de diferentes géneros, pero hoy, viernes, queremos hablar de poesía. Y con una recomendación, además, que no puede faltar, también, pues no solamente para la piscina, para la playa, para esos momentos en los que cae el sol y estamos un poquito más relajaditos, no con estos calores, y es el momento perfecto para relajarnos y dejarnos evadir, porque pues la poesía también es una forma de transformar, ¿no?, un poco la realidad. Exacto. E incluso es como un espejo, parece que han escrito un libro para nosotros, ¿no?, dependiendo del momento. Exacto. En el que nos encontremos. Sí, además lo bueno de lo que tiene la poesía es que es muy fácil conectar con ella, porque siempre va a haber una frase o va a haber un sentimiento que lo vamos a ver reflejado de manera muy clara.
y es muy lírico, es muy bonito verlo. Sí, además. Estamos acostumbrados que cuando hablamos de poesía, la mayoría de la gente se piensa que es todo versos que riman, todo muy rimbombante, los clásicos, que por supuesto hay que hacer alusión a ellos, porque sí. Si no, la poesía no hubiera evolucionado hasta convertirse en una poesía prácticamente urbana, muy cercana, una poesía en la que realmente te sientes identificado. Pero vamos a hablar también del tipo de géneros que el resto de los bercianos están acostumbrados a consumir. Bueno, desde el género fantástico, de ficción, género romántico, incluso novela, ensayo, bueno, un montón de opciones que tenemos para este verano, ¿no? A la gente siempre le gusta en el verano como algo un poquito más ligero. Sí, eso es. En verano, pues como decíamos, invita mucho la poesía, pero invita también libros que tengan un formato sencillo en cuanto a capítulos, uh-huh. Que sean también que enganchen mucho. La gente siempre que tiene tiempo de leer quiere algo que le enganche, ¿no? Porque hace mucho, por ejemplo, que no leen, porque no tienen tiempo, porque no es un momento propicio, entonces dicen, bueno, ahora voy a leer algo que de verdad me den ganas otra vez de coger un libro nuevo. Claro, ¿no? Que sí, yo creo que quizás ese es el problema, Mercedes, sí. Que muchas veces tú les preguntas a las personas, que hemos hecho una encuesta y ahora la vais a ver nada, en unos minutillos, ¿por qué la gente pierde ese hábito a la lectura? Primero, porque la tecnología pues toma mayor presencia en sí. Nuestras vidas, nos volvemos un poquito más vagos y no le damos esa importancia, no le inculcamos en casa, que eso también es algo fundamental. Y cuando escogemos géneros es cuando tenemos un poquito más de tiempo, porque normalmente los niños o los adolescentes en los colegios prácticamente es como que tienen ciertos libros que leer sí. Por obligación, pero cuando uno lee por placer es una auténtica maravilla. Pues sí, totalmente. Temas, por ejemplo, como el misterio, la ficción de lo claro. Que hablábamos, es casi la elección mayoritaria, ¿no? Uh-huh. Y además es casi de lo que más hay, entonces la gente tiene siempre muchas más posibilidades para elegir, ¿no? Y la verdad es que hay que distinguir sí, la lectura que es obligatoria, la lectura clásica, de la lectura que es simplemente por gusto. Y yo creo que precisamente en los colegios tendría que haber un espacio para cada cosa, ¿no? Que a lo mejor ese es uno de los grandes problemas. Eso es. Y yo creo que si se fomenta todo, aunque sea desde casa, pues bueno, se consigue que la gente por fin encuentre ese libro con el que deciden pues, empezar a leer, ¿no? Porque uh-huh. Siempre se trata de la elección correcta. Qué libro te llega, ¿no? Y a partir de ahí pues intentas investigar un poco más títulos. Yo creo que precisamente esa es la clave, ¿no? Y luego si queremos hablar de los beneficios de la lectura, son muchísimos, estimula el cerebro, también nos ayuda a expresarnos mejor, a escribir mejor, a no cometer tantas faltas de ortografía, porque os tengo que decir una cosa, cuando os mandan un mensaje de texto al WhatsApp y te ponen unas auténticas barbaridades, eso ya no es sexy, eso ya no es atractivo. No. Entonces, doy fe. Ya como que la cosa te hace echarte para atrás, ¿no? Pues sí, es importante, aunque se acorten las cosas, pero no se pueden cometer faltas. Y además es que dicen mucho que las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Como que contagian, pero yo creo que no. Yo creo que si se escribe bien siempre, aunque se acorten las palabras y se pongan abreviaturas. Entonces, por eso es muy importante, porque sí, se ven muchas cosas que, bueno, nos hacen un poquito de daño. Y hombre, es nuestro idioma, yo es que creo que hay que tenerle mucho amor propio al idioma, al idioma de uno, y el español es muy bonito, muy, y muy rico en exacto, vocabulario. Exacto, tiene un léxico que no tienen muchos otros idiomas, entonces yo creo que hay que quererlo, y tenemos que ser los primeros que sepan hablarlo, que sepan escribirlo, y así podremos dar ejemplo, porque en España nos gusta mucho dar ejemplo de todo, entonces hay que empezar por ahí. Lo que nos gusta a todos es compartir esa ficción, compartir una pasión como la lectura, y a toda la gente que le gusta escribir, pues siempre dicen que la mejor receta para escribir bien es leer mucho, ¿no? Exacto, es más, hay un dilema que aparece de manera minoritaria casi, de que hay ciertos escritores, o al sí. Menos que se denominan escritores, que dicen que no hace falta leer. Error, craso error. Totalmente. O sea, la mejor escuela de literatura que hay, más que cursos y más que otra formación, es efectivamente la lectura. Y es donde uno va a encontrar también el estilo en el que se encuentra más a gusto. Así que hay que leer muchísimo, incluso para la documentación de las novelas o de cualquier cosa que se quiera escribir, lo que hay que hacer es leer mucho. Y además que fomenta nuestra imaginación, cosa que prácticamente estamos acostumbrados a que ahora nos lo den todo hecho, ¿no? Nos lo exacto. Dejan todo cocinadito y ya simplemente lo tenemos que digerir. Pues sí. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces necesitamos ese momento creativo en nuestras vidas? Y también, gracias a la lectura, gracias a un libro, viajamos. Cosa exacto. Que ahora mismo lo tenemos un poquito más complicado. Exacto. Y para todas aquellas personas que han tenido que
prescindir de un viaje o de un momento que ellos tenían pues muy presente, decían, bueno, pues nos vamos a hacer el viaje de nuestras vidas o quizás coger un vuelo. El mejor vuelo es un libro, pues sí. Y el sitio, el lugar ya, eso depende de nosotros. Exacto, además, sí, justo este año lo hemos dicho, bueno, no podemos viajar de manera física, no de manera terrenal, pero vamos a viajar un poco en el plano mental, en el plano espiritual, que siempre le hace crecer mucho al alma, ¿no? Y bueno, es que un libro realmente cuando te metes en la trama es el efecto que provoca, no es broma. Claro, nos decía antes, no es una manera de hablar. Una chica que hemos entrevistado por la calle que decía, es que yo cuando me pongo a leer es que me vado, es que me relajo, para mí el resto del mundo no existe. Y es cierto, totalmente. ¿No? Porque yo creo que es una forma también de parar el estrés, el ritmo de vida tan frenético que tenemos, y cada uno pues tiene una costumbre. Por ejemplo, Mercedes, ¿a ti cuándo te gusta leer? ¿Cuál es tu momento perfecto del día para poder leer? Pues mira, yo soy de la gente que no es capaz de leer, por ejemplo, en el metro o en el bus, de pie, sentado, así como digo yo, de cualquier manera. No, yo tengo que estar quieta, concentrada en mi habitación o en otra habitación, la que esté a gusto de mi casa, pero no quiero nada que pueda interferir, exacto, tiene que ser porque es la manera en la que yo realmente me meto en la historia. Sí, yo soy para eso muy especial, la verdad. No, pero me gusta, ¿no? Porque hay personas que cada una nos va comentando, ah, pues a mí me gusta leer en el jardín, a mí me gusta leer cuando me voy a la playa, sí, o también justo a medianoche. Claro. Y bueno, hay personas que tienen un montón de cada uno de lecciones, sí, ¿no? Sí. Nos gustaría conocer la vuestra, así que nos tenéis que contar y escribir a través de nuestro correo electrónico, que siempre nos gusta averiguar y explorar, porque hay gente que, como tú decías, en el tren, por ejemplo, en el bus, la gente me muy apañada. Mucho más concentrarme, pero yo era de las lectoras de medianoche, ¿no? Ah, y luego trasnochaba tanto claro, que me costaba mucho levantarme el día Somos siguiente. Somos del mismo equipo, creo. Sí, yo decía, madre mía, yo solamente una página más y otra. Y nunca era una más. Nada, nada. Siempre me contaba el mismo cuento. Pero, así que ahora es el momento de contar y descubrir otro de los placeres, que es la poesía, ¿no? ¿A quién vamos a descubrir esta noche? ¿Qué autor? Pues mira, hoy vamos a descubrir a Javier Las Heras, que además tengo el placer de conocerle en persona y es una bellísima persona, es muy simpático. Y bueno, escribe también en narrativa, de hecho está premiado en ambos géneros, en poesía y en narrativa. En narrativa ha sacado una novela, Las mujeres de la calle Luna, que fue premio de Ateneo de la ciudad de Valladolid. Pero bueno, este es un poemario que sacó hace tiempo, que se titula El cielo desnudo. Como pueden ver, pues es muy fácil de leer porque es muy delgadito. Muy finito, sí. Sí. ¿Qué portada más bonita? A ver, enseña la portada. Pues sí. ¿Así? Genial. Ahí. Parece es como que es de como unos un cuadro de Sorolla. Exacto, sí, tiene ese ambiente y porque habla un poco del transcurso del tiempo, de la concepción de la vida, del amor y lo que aprendemos a medida que pasan los años, ¿no? Entonces hay una imagen así como de niños en la playa, porque bueno, puede ser un recuerdo de la infancia y luego lo podemos comparar con cómo se queda en nuestra cabeza, ¿no? Y entonces habla de todas estas cosas que yo creo que a todo el mundo le gusta leer, cómo ven los demás la vida, qué efecto tiene el transcurso del tiempo en la gente, ¿no? Así como una especie de aviso. Y sí que recuerda a lo largo de muchos poemas muchas escenas infantiles, ¿no? O escenas muy sencillitas, pero que él las llena de significado, por el significado que él mismo le da. No, por ejemplo, al contemplar el cielo, pues recuerdas muchas cosas, pues. Desde luego que sí, sobre todo si se trata de la infancia, ¿no? ¿Cuántos recuerdos Exacto. tenemos ahí en nuestra infancia? Que ahora mismo decimos, bueno, pues solamente se nos ocurren cuatro, pero nos ponemos a pensar y esto es como si fuera una cuerda, sigue. Totalmente. Sigue, y hay momentos únicos, por tanto, qué importante es la infancia y qué importante pues sí. es crear una infancia bonita para nuestros niños. Pues sí. Desde luego que la infancia más bonita es gracias a la ayuda de los libros. Yo me acuerdo que en vacaciones leía Las aventuras de los Hollister, por ejemplo. Ah, sí, o muy famosos. O Los cinco, que me gustaba muchísimo. Los cinco. O Puck. De Blade, sí, ¿sabes? Sí. Que ya eso es como muy antiguo. Y cuando era todavía mucho más jovencita, las bueno, pues leía Celia, que eran como esas aventuras, que era muy graciosa, de Elena Fortún. Pero poco a las poco, madres son mucho de Celia. Sí, las madres son mucho de Celia, ¿verdad? Son mucho de Celia. Sí. Y luego ya pues vas eligiendo otras cosas. Sí. Por ejemplo, gracias a mi padre, que él me enseñó, venga, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Pues me enganché a ello. Así Hay que, buenas referencias por sí, ahí. Tenemos pues una mezcla para los más jóvenes, un poquito de aventura, un poquito también de imaginación y creatividad. Y como siempre hacemos, para despedir, elegimos una página al azar, donde tú quieras,
y bueno, ella va a leer una frase, y en esa frase vosotros tenéis que completar, aunque sea algo poético, lo tenéis que convertir en un micro relato, ya sabéis que tiene premio. Así que cuando Mercedes esté preparada, va a elegir esa frase, vosotros también la completáis, y tenemos que daros las gracias porque estamos recibiendo micro relatos súper bonitos y nos encanta ese compromiso que habéis establecido con nosotros de mandárnoslo siempre, todos los lunes. Adelante, empezamos. Pues mira, voy a elegir una frase que a mí me resulta especialmente lírica y bonita, precisamente con el cielo, ¿no? Dice el autor: yo soy climático, un bicho raro, un ser de aire que siempre anda perdido entre las nubes. Yo creo que la gente puede intentar verse cuán reflejado te puedes ver en esa frase, ¿no? Por ejemplo, esa página es como, pero si nos la han escrito a nosotras. Totalmente. Claro que sí. Todos somos bichos raros de alguna manera. Pues sí, y lo bonito es eso, ¿no? Que la variedad siempre es lo que realmente va a marcar la diferencia. Pues sí. Mercedes, un auténtico placer, no, como siempre. Es mío. Nos vemos en 2 semanitas porque yo tengo que anunciar algo muy, para mí, vamos, ¿sí?, muy deseado. Es que me voy de vacaciones durante 2 semanitas. Merecidas están. Y os vais a quedar en buenísimas manos con mi compañera Silvia Nogueiro y Miguel Ángel Blanco. Así que ya lo sabéis, que disfrutéis muchísimo. Nos vemos a mi vuelta y cualquier tipo de sugerencia, de fotos, de incluso recetas, nos las podéis seguir enviando a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Lo dicho, a disfrutar de la vida, que son 2 días. Y uno fue ayer, así que ya lo sabéis. Chao, un besazo.